Hello, people. How are you today? Good evening. Welcome one more time. Good evening. Good evening, Allison. Good evening. Good evening. Good evening, Ernesto. Good evening, Herson. Good evening. Good evening, Sarai. Now, Sarai is on time today. Good. Good evening, Hernan. Irma, good evening. Are you there? Andrea, good evening. Are you there? Vayan rápido por ese café, o esa agua, el taco, o esos pan con frijoles, no sé, lo que sea. Paola, hello, welcome. And Douglas, good evening. Okay. Good evening, teacher. Today is Wednesday. We are about to finish two more days, and we finish this module. Module one. Yeah, time flies. Yeah, very fast. And, ya, si no han terminado las tareas y el final exam, pues hay que hacerlo. Y otra cosa, la encuesta, ya recibieron todos, creo, el enlace, la información para la encuesta. Esa encuesta se llena el viernes a la hora de la clase. Espero que les hayan dado esa instrucción y que nadie la haya hecho todavía. ¿Verdad? ¿Por qué se decide hacerla a la hora de la clase? Porque así vamos guiándoles en el procedimiento, paso a paso, para que salga perfecto. Y perfecta me refiero no a que pongan lo que nosotros queremos que pongan, sino que no haya ningún detalle que cause que INSAFORP anule su encuesta y su opinión cuente, ¿verdad? Porque esto es como cuando usted se pasa con el plumón en la boleta de las elecciones y marca el otro cuadrito, ¿verdad?, que no debía marcar por un pelito, le anulan su voto. Y entonces usted ya su voto no contó. Y por ese voto perdió su candidato. No, pero es exacto. Entonces, a veces un detallito que vaya mal, sobre todo, no en las respuestas de su opinión del curso, sino en los datos del curso, en las fechas, en el nombre del facilitador, el nombre de la academia. Esas cositas, ¿verdad? Esas son las cositas que pueden echar a perder la encuesta. Porque pues la gente de INSAFORP es muy estricta en todo el papeleo. Yo creo que la gente de recursos humanos ya les ha de haber dicho a ustedes lo estrictos y demandantes que son, que todo tiene que ir 10. ¿Verdad? Y un errorcito hace que anulen las cosas. Ya su opinión pues no es tomada en cuenta. Y no es así la opinión valga. Por eso es que se decide hacer la encuesta juntos. El viernes a la hora de la clase, paramos un rato, ¿verdad? Y vamos siguiendo paso a paso. ¿Ok? Perfecto. Dicho eso, dígame la verdad. ¿Alguien ya la hizo? ¿Alguien ya la tocó? Confiesen. Ni en el enlace me he metido, tiche. Ni he visto. Solo vi el correo y el mensaje que me cayó. No, si, se met... si se meten antes del viernes, trae virus y le borra todo. No, mentira. mentira. ¿Verdad? Vaya, pues. Entonces, sí, eso me olvidé decirlo ayer. Lo puse ahí en el WhatsApp, pero lo recuerdo ahora y se lo recordaré mañana. ¿Verdad? Porque eso así debe ser simple.
Sobre todo a veces ya cuando van avanzando en los módulos, ¿verdad? Ya el tercer, cuarto módulo, ya se sienten que la pueden hacer y que bien, bien salsita, ya la puedo hacer solo, teacher. Y de repente, ¡pum!, se equivocaron en una cosita que ni cuenta se dieron. ¿Verdad? Así es que, no, mejor todos de aquí que vayan avanzando, tengan un año ya de estar aquí, háganlo siempre el día de la clase con su facilitador. Ok. Said that, dicho eso, vamos a la first attendance. Ok. Please, cameras on and ready to respond. Present. Uy. El perrito de Vilma. No, ¿verdad? No, para nada. No, no, vaya, no, lo maltratan. Creo que ahí están maltratando a ese perrito. Sí, lo no, no sean así, hombre. Denunciamos. Ok. A ver, Alexander. Hola. Hola. Ay, vi que yo no sé de qué estaban hablando, de qué están. Porque vi que yo ayer vine demasiado tarde, ya no me pude conectar, ya eran las 9 cuando vine. ¿Hay algún examen que vamos a hacer juntos o qué? Sí. Sí, el examen final, ese sí, ese otro. Ese oral, es oral va a ser. Eso es lo malo. Ay, ¿qué día? ¿Qué día? Ah. Para no meterme ese día a la clase. Sorpresa. Que no asistieron ayer. Sí, ahorita lo vamos a hacer, Vilma. Bye, me parece. Adiós. No, estaba diciendo desde la encuesta que no la vayan a hacer, que la vamos a hacer juntos el viernes, ¿verdad? Por que hay detalles de los datos que deben de estar todo bien para que no les anulen la encuesta. ¿Verdad? Entonces, oh, sí. No la toquen, por favor, hasta el viernes juntos, clase la vamos a hacer. Es verdad, ¿okay? Ya vi eso yo, pero solo vi, nada más, no me toca. Va, está bien. Va. Vale, gracias. Perfecto. Alivio. Ya, que le, ya, ya, respire tranquila. Bueno, ¿y cuál es el miedo? Pues, ¿quién dijo miedo? ¿Ah? ¿Quién dijo miedo, cabrón? Ok, Abel Santa María no está, o sí está, estoy hablando de más, no está. Ok, Alison Natalia Jurado. Presente, teacher. Good evening. Good evening. Andrea Margarita Deras. Present, teacher. Good evening. Good evening. Claudia Noemí Escamilla. Ve, hoy no ha llegado. ¿Qué pasó? Claudia Raquel Córdoba. Presente, teacher. Good evening. Okay, good evening. Consuelo Saraí Rivas. Presente, teacher. Good evening. Good evening. Marcia Cristina Morales. Hoy tampoco. Vaya pues. Denis José Enríquez. Y Denis no se ha conectado todavía. Raro. Ernesto Antonio Martínez. Presente, teacher. Good evening. Good evening. Franklin de Jesús Cortés. No, este chico ya no sé. Hernán Antonio Chacón. Present, teacher. Good evening. Good evening, Hernán. Alejandro Humberto Mendoza. Present, teacher. Good evening. Good evening. Irma Iris Ortiz. Present, good evening. Good evening, Irma. Marina Elizabeth García. Poco. Mauricio Emilio Moreno. Poco. ¿Qué pasó? Me lo dejaron en alta mar. Paola Nereida Pineda. Present. Good evening.
Good evening. Roberto Antonio Arevalo. Present teacher, good evening. Hey, qué pronto te damos ahí. ¿Qué? Listo para dar el... ¿Qué te dice? ¿El qué? De a darle el jalón al... Al chocolate. Al chocolate. Vaya. Present teacher, okay. Okay, welcome. Welcome. Hey, Claudia Noemí, where are you? ¿Dónde estaba? Andaba de parranda, profe, pero ya vine. No estaba. Present teacher. Sí, bueno, le creemos. Okay, thank you. Bill Melissa. Ah, esa mentira. Present teacher, good evening. Okay, good evening. Yesenia Brenda Lee Bonilla. Present teacher. Okay, Yesenia, the presentation is with you tonight. Okay, so prepare your questions. Porque si usted no tiene questions, yo sí tengo. Si es que... Douglas Stalin Peña. Present teacher. Okay, very good. Y Gerson Adenilson Monterrosa. Present teacher. Muy bien. Sí, va, todos los que ya pasaron, ¿verdad? No, todo bien, teacher, todo bien. Bueno, veamos pues, practiquemos. Y sí, ¿verdad? Vamos bien. Okay, very good. Esa es la idea, aprovechar esos minutitos. Oh, muy bien. A ver, last night, terminamos con un exercise. We finished with an exercise. And we are going to check it together. Revisarlo juntos. Solo déjenme prepararlo para tenerlo ya ready. To have it ready here, okay? Okay, very good. Ahí vamos a tener acá a la mano el corazoncito para marcar the correct answer. Vaya. Vamos a ir en el orden que los tengo. Ernesto, number one. Many people standing outside the movie theater. There is, there are, or there? They are. Okay, pero quiero que me leas toda la oración. Sería, they are many people studying outside the movie, no sé cómo pronuncia. Theater. Ah, ok. Y, por cierto, tengo un vocabulario por ahí que sí lo vamos a ver ahora. Ah, de hecho, sí, para la clase de hoy está. Bueno, there are, correcto. There are. Ok, very good. Yesenia, number two. There is. The complete sentence. There is a big group of people looking at things in the mountain. Okay, good. There is. Gerson, number three. Microphone. Sería, there is a small cat playing with some toys. Okay, perfect. Very good. There is. Consuelo, number four. Sería, there are hot money cups.
Aquí en esa, there are two cooks. Ok, y la respuesta es, there are también. There are. How many cups there are? It's a question, Consuelo. Las questions siempre van al are revés. There, are there how many cups? Pero veas que va al final. How many cups are there? Mm. There are two cups. Así se lee, ¿ok? Ok. How many cups are there? Muy bien. Douglas, number five. Ok. Number five. Are there two birds in the tree? Mm-hmm. Yes, there are. Correct. Very good. Now, let's continue with Claudia Raquel. Claudia Raquel, number six. Vamos a ver. Sería, there is a paper in the card classroom to a student. And one teacher. Aha. Remember, Claudia, that there is for singular, there are is for plural. There is. There is three people. Yes. Three people. Three people. Tres personas. ¿Es singular o plural? Plural. Plural. There are. There are. Sí. Correcto. There are. Very good. Alejandro, number seven. La siete. Mm-hmm. Yes. Is there a taxi waiting for us? Yes, there is. La B. B. Perfect. B. Okay. Letter B. No quedó. No quedó bien. Cabalito acá. Okay, Paola, number eight. Sería Arte. Any books on the table? No, they aren't. Okay. Yes. Now, number nine. Vilma. Hola. Number nine is are there and one table in the room. Mm-hmm. Okay, are there, correct. Are there. Yes, thank you. Hernan, number 10. Salúdeme, sí. Por favor, bebé. Hello. Number 10, please. Is there... Only thing I can do to help. Yes, there is. Okay. Let's continue with. Yes, there is.
Perfecto, gracias. No, no, Allison, number 12. We are there some many cars parking near the library. Why are there? Correct. Vamos con Teacher, ya estoy de regreso, lo siento, tengo malo mi internet. Ok, welcome back. Andrea, number 12. Ok, ay, espérame. La 12, ¿verdad? Yes. Sería... There is a great action movie playing at the... No sé cómo se dice teatro. Theater. Theater. Do you want to see it? Yes, there is. Correct. Roberto, number 13. Hey, permíteme. Okay. Es la Turing, ¿verdad? Dice, I don't see any buses. Why there are any buses? It's a question. Are there? No. Es negativo. Esto sería una pregunta negativa porque está preguntando por sería, qué. Uh-huh. Ajá, sería, Aren't there. Exacto, sí. Ajá. No, ¿por qué no hay? Yeah, why okay. Aren't there? Very okay. Good. Okay. A ver. ¿Qué me falta? Yo creo que ya pasaron todos. Sí, ¿verdad? Noemí. Dígame, si estoy presente. 14, Noemi. Ok. Is there a good reason why he is late? Yes, there is. Perfect. Very good. Okay. Thank you. 15. 15, vamos a ver a quién se la pasamos. A ver qué dice esta maestra. ¿Algún voluntario? Para la 15. Yo, teacher. Ok, Gerson. La 15. There aren't any English exam that we have to study for next week. Correct, there aren't. And 16, another volunteer. Otro voluntario para la 16. Yo, Noemi. Okay, Noemi. Are they please wait here for a moment? Someone ring, I have to get in my car. ¿Cuál sería la respuesta? Are there? It's not a question. No es esa. No, porque no es pregunta. Entonces sería there is. Yes, there is. Okay. Muy bien. Ok, very good people. Esas son las respuestas. Let's practice. Hola, dígame. En la number 9, no me quedó muy claro si era la A o la C. Bueno, de hecho que es la C. Esta es la B marcada. No sé por qué.
are, oops, es la C. Dice, no es pregunta. Sí, error de dedo. Ok, there are. There are. Ok. El corazón, es que el corazón siempre se va donde no debe. Ok, teacher, thank you. Ok, let's practice the pronunciation. Ok, ready? Number one. There are many people standing outside the movie theater. There are many people standing outside the movie theater. Ok. Todavía oigo por ahí el they are. Y recuerden que no es lo mismo. They are outside the movie theater. Ok. No es lo mismo they are que there are. They are es ellos. There, voy a exagerar un poco. There are. Es una R suave, no es, lo estoy exagerando para que le escuchen, pero es suave. There is. There is. Va unido ese sonido. There is. Pero por favor, no lo confundan el sonido con el they, porque no es igual. ¿Ok? Number two. There is a big group of people looking at things in the museum. There is a big group of people looking at things in the museum. Yes. Ya vamos a ver. Espero que este museum un vocabulario de lugares, places. Okay, number three. There is a small cat playing with some toys. Okay, very good, very good. Four. How many cups are there? There are two cups. How many cups are there? There are two cups. Yes. No me digan cups. Cups. Okay, good. Cups. Five. Are there two birds in the tree? Yes, there are. Are there two birds in the tree? Yes, there are. Okay. Careful with this. Por ahí escuché, hay dos cervezas en el árbol. ¿Verdad? Es bird. No diga eso, que aquí nadie, en este grupo nadie toma cerveza. No, yo sé que nadie. ¿Qué es eso? Me dijeron ahí. Solo café. ¿Verdad? Beer. No me digan beer. ¿Verdad? Que algunos no van a llegar el viernes. Okay, birds. Suene la D al final. Birds. Muy bien, hay varias palabras, pero ahorita no los quiero confundir. Solo esas dos no confundamos.
¿verdad? Birds, cerveza, beer. Cerveza es beer. Vaya, préndansela para los que la quieran ir a pedir, allá la usa. Beer. No vaya a llegar. Give me two birds. Al puerto de embarcaciones. Ok, ahí al Tunco. Tunco Beach. Ok, number six. There are three people in the classroom. Two students and one teacher. There are three people in the classroom. Two students and one teacher. Yes. Good. Okay. Seven. Is there a taxi waiting for us? Yes, there is. Is there a taxi waiting for us? Yes, there is. Significa nosotros. ¿Verdad? Muy bien. Eight. Are there any books on the table? No, there aren't. Are there any books on the table? No, they aren't. Chicos, sigo oyendo el day. No es lo mismo. Are there any books? Yes, por favor, digan There are. Es como de. Es que me están diciendo there. No es igual. Nine. The last one. There are four chairs and one table in the dining room. There are many people staring outside. Estamos en la nueve. Ok, solo hablamos de beers y ya se me están perdiendo. ¿Qué les pasa? Calma. Ya me hice efecto. Sí. Ok. Vamos. Ten. Is there anything I can do to help? Yes, there is. Is there anything I can do to help? Yes, there is. Muy bien, muy bien. Esta palabrita, anything. Anything. Recuerden, es anything. Z. Correcto. Anything. Anything. ¿Verdad? Ok. Digamos. Why are there so many cars parked near the library? Why are there so many cars parked near the library? Okay. There is a great action movie playing at the theater. Do you want to see it?
There is a great action playing by the lyric. Do you want to see it? Okay, par de palabritas acá. Great. Great. There is a great action movie playing at the theater. Do you want to see it? Okay. Y la otra palabrita es theater. 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 Yes. Puede que también la escuchen más complicada. Estoy dando, digamos, la expresión más sencilla. Theater. Puede que escuchen theater. Ya, esa es otra manera de decirlo. Pero lo más común, theater. Theater. ¿Verdad? Teatro o si decimos movie theater, es el cine. No, o theater solamente. Okay, 13. I don't see any buses. Why aren't there any buses? I don't see any buses. Buses. Aren't there any buses? 14. Is there a good reason why he is late? Yes, there is. Is there a good reason? Is there a good reason why he is late? Is there is. Muy bien. Reason. 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 Okay. 15. There aren't any English exams that we have to study for next week. There aren't any English exams that we have to study for next week. And 16. Please wait here for a moment. There is something I have to get in my car. Please wait there for a moment. I have to get in my car. Okay, very good. A ver, denme un par de minutos. Voy a grabarles eso para que les quede en el WhatsApp y puedan estarlo escuchando y practicando. Gracias. Mire. Bien, les voy a poner en silencio para probarles. There are many people standing outside the movie theater. Two, there is a big group of people looking at things in the museum. Three, there is a small cat playing with some toys. Four, how many cups are there? There are two cups. Five,
Are there two birds in the tree? Yes, there are. 6. There are 3 people in the classroom, 2 students and 1 teacher. 7. Is there a taxi waiting for us? Yes, there is. 8. Are there any books on the table? No, there aren't. 9. There are 4 chairs and 1 table in the dining room. 10. Is there anything I can do to help? Yes, there is. 11. Why are there so many cars parked near the library? 12. There is a great action movie playing at the theater. Do you want to see it? 13. I don't see any buses. Why aren't there any buses? 14. Is there a good reason why he is late? Yes, there is. 15. There aren't any English exams that we have to study for next week. 16. Please wait here for a moment. There is something I have to get in my car. 'm sorry, I'm coughing. Oh. Okay. Ahí les queda el audio para que pues, puedan practicar cuando quieran. Vamos a ver. Okay, give me a second. I will give you I think is that's enough. Okay, now we're going to continue with next lesson. Let me share the screen. And it's this one. Okay, at the end of this lesson, you will be able to describe how many, or no, how your and others' working places and areas look like. Poder describir cómo sus lugares de trabajo y lugares de trabajo de otros, cómo se ven o cómo son. Okay. Good. Let's see, look at this. Description of Mr. Paz and Mrs. What is the girl's name? Mrs. Aguilar. Mr. Paz and Mrs. Aguilar. They are describing their workplaces. Okay. Let's see. What did I do? What did I do? Okay.
Mr. Paz says, there is a beautiful lobby. There are comfortable rooms. There's a huge parking lot. There are three high-tech elevators. There is, and Mrs. Aguilar, este es Mrs. Puede ver acá, hasta una corrección. Mrs. Aguilar, there is a narrow reception area. There are two dirty dining rooms. There is an ugly photocopy center. There are small offices. Okay. ¿Dónde creen que trabajan ellos? De acuerdo a la description. Veamos otra vez. Mr. Paz's workplace. There is a beautiful lobby. There are comfortable rooms. There is a huge parking lot. There are three high-tech elevators. Hotel. That's the pronunciation. Hotel. Yes. Okay. Hotel. Oh, aquí la H no es. No. Okay. Es como. Yes. Hotel. Mojota. Hotel. Y la fuerza de voz va aquí. Okay. Hotel. Eso, escúchense bien ustedes mismos. Hotel. Oigan, todavía me están diciendo hotel. Aunque lo digan despacio, pero dicen hotel. Hotel. No, siempre dicen hotel. Vamos a repetir el módulo, niños. Okay, I see. Hotel. Hotel. Tranquilo, poco a poco se va adquiriendo esto. Okay, oops. Esto digo yo. Okay. Entonces, probably he works in a hotel. Muy bien. What about Mrs. Aguilar? Dice acá, there is a narrow reception area. There are two dirty dining rooms. There is an ugly photocopy center. There are small offices. Where does she work? There is a narrow reception area. ¿Qué es narrow? Narrow. What is narrow? Voy a preguntar. I don't know. Hey, looking at word reference. Estrecho. Angosto. Okay. Entonces, there is a narrow reception area. Es estrecha la recepción, el área de la recepción. Sí, pequeña, estrecha, angosta. There are two dirty dining rooms. Wow. Es una clínica odontológica. No, I don't think so. Ay, se dio, se picó. Mi clínica es chiquita, yo.
No, sí puede. Ajá. Pero dice... Es sucio. Vamos sí, a ver. Pero dining rooms. A ver, piensen, piensen. ¿Qué puede como, ser? ¿Como un garaje? No. Ah, garage. ¿Sala? Yeah. Could be a garage. Garage. No, ¿una sala? Una sala, ¿cómo sala? ¿Qué tipo de sala? Quiero ver dónde están. La parte de la casa, de la sala, nada más. No, we are talking about workplaces. Ese, yo siento que es de comida o algo de comida porque dice dinner es cena o comida, algo así. ¿Es cena? Maybe. Comedor sucio. A dirty restaurant, a dirty... Vamos a ver, y luego la otra palabra. A dirty restaurant, dice ahí, ¿verdad? Un comedor sucio. Maybe. Es feo, dice. Ok, pero tienen un ugly photocopy center. En una escuela. La oficina de una escuela. A school, man. Ok. ¿Alguien dijo otra cosa? Cafetería. Cafetería, maybe. A cafetería. Ok, imagínense algún lugar feo. Garage. A dirty restaurant. A school. Cafetería. Probablemente. Cualquiera de esos. Un taller de mecánica. Sí, a garage. Cuando decimos un garage, es eso, un taller de mecánica. Okay. O también otra forma de decir es un shop. A veces es un car shop. A veces es un car shop. Pero más es un garage. Ok. Entonces, vamos a ver que para describir lugares utilizamos adjectives. Y aquí tenemos una lista de algunos, ¿no? Beautiful. Comfortable. Recuerden que en esta pronunciación omitimos. ¿Dónde está? Casi que esta sílaba. Esta sílaba completa la omitimos. Y decimos comfortable. Comfortable. Yes. Comfortable. Mm-hmm. Comfortable. Yes. Huge. High tech. De alta tecnología, ¿verdad? Narrow, que ya lo mencionaron. Narrow. Dirty. Prácticamente estamos omitiendo la T. Decimos dirty. Dirty. Ugly. And small. Small. Estos son adjectives. Muy bien, veamos acá. Okay, les voy a dar unos 5 minutes to respond these questions. How does Mr. Paz describe his workplace? What does Mrs. Aguilar think about her workplace?
And on which of the two places do you want to work and why? Van a responder estas tres preguntas. Quizás se le va más de cinco minutos más por esta última. Ok. Les voy a poner en grupos para que lo respondan. Pongan de acuerdo. And respond the questions. One, we are 16, four groups. Five. Better five. Three is a magic number to work. Cuatro muchos, tres. Okay, go to your groups, please, and respond the questions according to their descriptions. See you in 10 minutes.
sí creo que se puede. There is a negro. Hay una zona la de recepción estrecha, dice. Ajá. Y la otra sería. Pongamos la última. Dea es moroso. ¿Aló? Pongamos. Hola, hola. Aló, le digo. Dea, ponemos la última. ¿Cuál vamos a poner la otra? Yo digo que dice, por ejemplo, es un lugar bonito y confortable. Uh-huh. A nice and comfortable. Confortable, ¿no? ¿Cómo es? Ajá, yo digo, o sea, lo ponemos junto, lo separamos. ¿Cuál ponemos entonces? Va, yo digo que la primera pongamos. Lo ponemos por separado. Como dice, ¿cómo describe el señor? Bueno, ¿cómo es su lugar de trabajo? Uh-huh. There is a beautiful. Uh-huh. Y la otra, la última dice, ¿en cuál de los dos ritmos quieres trabajar y por qué? Creo que ese es más de nosotros. Uh-huh. Más personal. Ah, más personal. Pero pongamos lo mismo. Pues yo quisiera trabajar donde trabaja el señor. Pues sí, yo creo Paz. Que todo va. Como es, señor Paz, ¿no? ¿Cómo que se llama? Ajá. Sería sí. I working. I work. No, hombre. Quiero ver. Mr. Paz, ¿verdad? Mr. Paz. Mr. Paz. Mr. Paz. I'm working. Working. I'm working. I'm working. Working. Porque dice que es bonito, es cómodo. El lobby es hermoso, es con. No, porque es, que, es lo que piensa ella. Ajá. Ella bien, como que no le gusta, no sé. No le gusta. Entonces, ¿qué sería? Mrs. No like. No, no gusta. Okay. No gusta. No gusta oficina. O sea, sería como no gusta. No, porque si ponemos no like, ¿verdad? No es como que, es que no sé. Here don't like the workplace. So. ¿Cómo? Porque qué. ¿Qué piensa ella? O sea, ella casi igual de la primera. No sería, lo estaba viendo uh-huh. ahorita, porque es como que pongamos, no le gusta su lugar de trabajo. Su lugar de trabajo. Ajá, lo estaba ahorita traduciendo y sería, you don't like your workplace. Workplace, ajá. ¿Pero es qué, qué piensa ella? Que no le gusta, dice que es feo, que es estrecho, que es... Vaya, entonces se puede poner eso de que ella no le gusta su lugar de trabajo porque es, y le podemos poner los adjetivos ahí. Ajá. Entonces pondríamos. Porque digamos. Dice similar. Don't like. You don't like workplace. Y podemos. Adjetivo después.
Y ese sería por qué o cómo. Ajá, ¿por qué? Don't like because his workplace is to like your workplace because yes, on the workplace. There is right to food. Y los dos trabajarán en el mismo lugar. Buena pregunta, fíjate, porque dice. Uno es el que tiene buenas posiciones y el otro que no. Uno es el jefe. Ah, el jefe diciendo, no, a veces tengo un gran lugar. Mr. Paz. Mr. Paz, el jefe, y la señorita Aguilar, la secretaria. Es la empleada de él. Qué bueno.
Hi, profe. Hello. Okay. So, how does Mr. Paz describe his workplace? ¿Qué palabras utiliza Mr. Paz to describe his workplace? Tell me. There is a beautiful lobby. There is the beautiful lobby. There is a huge parking lot. Okay. High tech elevator. Okay. De acuerdo a esa description, do you think it's an old place or a modern place? Modern. Very good. And what about Mrs. Aguilar's workplace? What adjective does she use to describe her workplace? Narrow. There is a narrow reception area. There is small offices. Mm-hmm. There is an ugly photocopy center. There are two dining rooms. Okay. Dining room. So which place do you prefer? The first one. Number one. Okay. I want to work on the hotel. On the hotel. Okay. ¿Cómo dirían esta pregunta de lo algo que ya vimos? ¿Cómo dirían el trabajo del señor? ¿Cómo se llama? Paz. Mr. Paz. El trabajo del señor Paz. The work of Mr. Paz. The workplace of Mr. Paz. The job. No, está bien. The workplace. Mr. Paz. Work Paz. Teacher, no pasó lista. Es cierto. Ahorita, bueno, solo se los escribo aquí en el chat. Y esto ya lo debimos haber visto, pero bueno. Ahí está. Mr. Paz's workplace. En el lugar de trabajo del señor Paz. Okay, let's take the second attendance. Abel, Alexander, not here. Alison, Natalia, Jurado. Present teacher. Perfect. Andrea, Margarita, Deras. Present teacher. Perfect. Claudia, Noemí, Escamilla. Present teacher. Perfect. Claudia Raquel Córdoba. Present teacher. Perfect.
Consuelo Saraí Rivas. Present, teacher. Perfect. Marcia Cristina Morales. Not more. Denis José Enríquez. Not today. Ernesto Antonio Martínez. Present, teacher. Perfect. Franklin de Jesús, no more. Hernán Antonio Chacón. Present, teacher. Perfect. Alejandro Humberto Mendoza. Present, teacher. Okay. Present. Irma Iris Ortiz. Present, teacher. Good. Marina Elizabeth García. Present, teacher. Okay. Mauricio Emilio Moreno. Oh. Hey, what happened with Mauricio today? Bueno, ayer estaba algo agripado. No, lo que pasa es que es compañero de trabajo mío, pero anda bien malo. ¿Verdad que bien, sí? Sí, anda bien malo. Hoy, hoy fue a trabajar, pero sí, andaba peor que ayer. Ah, ok. Oh. Paola Andreina Pineda. Present, teacher. Good. Roberto Antonio Arevalo. Present, teacher. Good. Vilma Elizabeth García. Present, teacher. Okay. Yesenia Brenda Lee Bonilla. Present, teacher. Good. Don't forget we have the personal session. Tenemos una sesión personal, Yesenia. Douglas Stalin Peña. Present, teacher. Thank you. And Gerson Adenilson Monterrosa. Gerson. Gerson. Present, teacher. Present. Okay. No se activa el audio. Okay. Very good. Checking something. Okay. Teacher. Hola. Mire, solo fíjese que quiero decir algo antes de que vamos a terminar la clase. Fíjese de que no sé si alguno de los compañeros. Esto es fuera de nuestra clase de inglés, ¿verdad? Este, que si alguien sabe de algunos niños que sean labio leporino o paladar hendido, hay unos médicos americanos de que van a estar operando en el hospital militar y hay cupos todavía, por si alguien sabe de eso, este, está, ¿cómo se llama? Pueden dar esta información. Puedo mandar esto al grupo. Hay un número de teléfono ahí. Por si alguien sabe de algún niño. Y son gratuitas esas operaciones. Claro, claro. Hielo. Okay. Así perfecto. Lo podemos compartir también con otros. Así, con otras personas. Bueno, okay. Perfecto. Gracias, Vilma. Muchas gracias. Bueno. Ok. So... ¿en qué estamos? Aquí. Okay. Here. Okay, how to use adjectives, ¿verdad? Bueno, vamos a aprender how to use adjectives before nouns. Adjectives before nouns. ¿Qué es before, people? Antes. 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 Antes, ¿verdad? Adjetivos antes de los nombres o sustantivos. Veamos estos ejemplos. Dice, there are comfortable rooms. Primero está el adjective y después el noun. El nombre o sustantivo. Creo que esta es de las pocas veces en que
que nos hacen a veces las personas dicen es que el inglés es al revés. Pero no siempre, no siempre. Esta es de las pocas cosas, ¿verdad? En que sí, un poco al revés. Porque nosotros decimos hay habitaciones confortables o hay habitaciones cómodas. Primero decimos el noun, el sustantivo, el nombre, y después el adjetivo. ¿Verdad? Así es como lo decimos en español. Pero acá esta es una manera de usar el adjetivo antes del nombre. There are comfortable rooms. There is a huge parking lot. There is a huge parking lot. Hay un parqueo o un estacionamiento enorme. Eso es huge, enorme. There are nice places to rest. Nice places to rest. There is an illuminated training room. Illuminated training room. Okay? You see the adjectives before the noun. Okay? Y esto es lo que conocemos como positive adjectives. ¿Verdad? Porque nos dan características buenas, positivas de algo. Por eso son positive adjectives. Y los negative adjectives son cualidades malas o negativas de algo, ¿verdad? There is a narrow reception area. There are small offices. There is a disgusting kitchen area. There is a smelly living room. ¿Verdad? Narrow, ya dijimos, estrecho, angosto. Quiere decir que es un lugar pequeño, ¿verdad? Esta es la idea, pequeño, apretado. Small, también es otra manera de decir pequeño. Disgusting. Disgusting es desagradable. Desagradable, ¿no? Smelly. ¿A qué le suena smelly? ¿Alguien tiene idea? Como pequeñísimo. Pequeñito. No. Mal olor. Oloroso. Sí, apestoso, maloliente. Apestoso, Smelly, ya, yeah. Apestoso o mal oliente. Ok, entonces, muchas veces los adjetivos, cuando estamos describiendo lugares o objetos, van antes del nombre. Ok, very good. Entonces, yo incluso el color se utiliza como un adjective, color. Por ejemplo, si yo quiero decir, bueno, si yo les pregunto qué color es esta camisa, me van a salir un montón de opiniones de colores. Mejor yo les pongo un color. Bueno, me van a decir pink, otros brown, otros orange, otros red, no sé. Según el daltonismo de cada uno. No, dicen que las mujeres identifican más los colores, muchos colores. Bueno, digamos. Científicamente así es. ¿Verdad que sí? Sí, sí. Claro. Sí. ¿Ya? Yo le voy a decir orange. ¿Ok? No. No, dice Vilma inmediatamente. I have an orange shirt. El color se dice antes. Tengo una camisa anaranjada. I have an orange shirt. Manera es que usamos el adjective antes del nombre. Ok. Bien. ¿Alguna pregunta acá? A ver, Vilma, what color is this? Pink. Pink, okay.
O sea que si le pregunto a otras, también me van a dar otros colores. Ah, ahí está Irma, Irma. Ah, Irma, ya la vi. Ah, what color is this, Irma? Red. Red? No sabía. Ok. Entonces, any question with this? ¿Alguna pregunta con esto? Y lo estamos usando ahorita con el there are. There is, there are. Porque estamos describiendo lugares. Y decimos, hay tal cosa y decimos cómo es. There are some comfortable rooms. There is a huge parking lot. Estamos describiendo los lugares de trabajo. ¿Ok? Entonces, utilizando esto, vamos a armar. Vea. Ve aquí. Vamos a armar estas oraciones. Small gym. Vamos a decir, hay un gimnasio pequeño. ¿Verdad? Y como, y vean, pónganle atención si es singular o si es plural. Déjenme decirles algo. Acá con este. No. Acá. No. Igual. Cualquiera de los dos. Puedo ocupar. Déjenme mostrarles algo. Cuando. Vale, aquí en la primera oración. There are comfortable rooms. Pregunta. ¿Es singular o plural? Plural. Ah, ok. Y en la segunda, there is a huge parking lot. Singular. Y vean una cosa, el adjetivo comfortable es plural o singular? No. Singular. Digamos, no tiene número. La definición de ¿no? Recuerden que número es singular o plural. Género, masculino, femenino. En English, in English, los adjetivos no tienen número. ¿Ok? No es como en español. En español sí decimos, hay habitaciones confortables. ¿A qué sí? ¿Verdad? Hay oficinas iluminadas. In English, en español le ponemos el plural a los adjectives. En inglés no. No. Vea cómo el inglés es más fácil, pues se lo vuelvo a decir, ¿verdad? No hay plural en los adjectives. ¿Verdad? Yo les dijera, yo tengo 4 camisas blancas. En español, ¿ven? 4 camisas blancas. I have 4 white. I have 4 white shirts. Exacto. White shirts, sin plural. ¿Ok? Entonces, para que pongan atención acá cuando vayan a hacer su oración. ¿Ya? No incluyan plural. Les pongo el ejemplo nada más de la primera. There. Recuerden que estamos trabajando con el there is y there are. There. Como es gym, solo es singular, es uno. There is a small gym. Y así con las otras 5, por favor. Ok. Háganlo y cuando terminen, el que vaya terminando, raise your hand, please. Write the sentences and when you finish, raise your hand. ¿Puede poner el cuadrito, tipo? Por favor. Gracias.
Ahí está.
Okay, people, write sentence number two. Bueno, hay dos number two. La del new training rooms. Write it in the chat, please. Write sentence number two in the chat. New training rooms. Now. Hello. Ya no solo. There are training. Oh, see, they are. Okay. Very good, very good. There are very good. Okay, there are new training rooms. Very good, very good. Now, la otra number two, que sería number three, clean cafeterias. Clean cafeterias. Mm-hmm.
good. Are clean cafeterias. Perfect. Number four, please. Una consulta. Cuando ahí decía Smart, ¿era un televisor, una pantalla? No. Pequeño. Pequeño. ¿Qué pequeño no es Small? Correcto. Inteligente. Inteligente. Muy bien. Ah, Smart. Pues creo que... Okay, very good. Now, number five. Very good. Perfect. And number six. Okay, yes. Very good. Perfect. One, or let me ask you some questions. What is, bueno, ya lo dijeron, what is the meaning of smart? What is smart? Inteligente. Inteligente, pero ok, sí, pero esto está relacionado con technology, ¿verdad? Un meeting room with a lot of technology, ok, maybe computers, projectors, una pizarra smart, que se le llama también, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Muchas cosas de tecnología en el meeting room. Luego, unpleasant. What is unpleasant? Uh-huh.
Ajá. Es similar. Creo que estaba relacionado con sucio. Ajá, como sucio, es algo así, creo yo. Sí, sí, similar to disgusting. ¿Qué era disgusting? Desagradable. Desagradable. Ajá, también unpleasant, desagradable. Por razones, como dicen, sucio, feo, apestoso, whatever. Okay, and tiny. What is tiny? ¿Se acuerdan de los Tiny Toons? Es como pequeño. Pequeño, pero pequeño. Pequeñito. ¿Verdad? Pequeño, pequeñito. Okay. Very good. Un cubículo pequeñito. Okay. Let's practice. Repeat, please. There is a small gym. There is a small gym. There are new training rooms. There are clean cafeterias. There are clean cafeterias. There is a smart meeting room. There is a smart meeting room. There are unpleasant bathrooms. There is a tiny cubicle. There is a tiny cubicle. Any question, people? No. No questions. Básicamente, teacher, el there is singular, there are plural, ¿verdad? Yes. Correct. Uh-huh. Ok, gracias. Y se traduce lo mismo. Ay. Ay de haber. ¿Verdad? Uh-huh. Tanto en singular, singular como en plural. Ok. There is, es, ay. Ay, 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 ¿sí? Se traduce ay. There is. Y there are es como existen. No, no es lo mismo. Pero, ay, ay. Lo único que. Para singular y plural. Yes. Plural. Y there is es singular. Yes. Significa hay ambos. Yes. Oh. Ok. Ya casi nos vamos. Casi. Solo entonces les voy a dejar el screenshot first. Les voy a dejar este para que practiquen, ¿verdad? Y lo terminamos de repasar mañana. Acá les doy también una pequeña lista de more adjectives. Y su opposite. El adjetivo y su opposite. ¿Verdad? Adjetivos que nos pueden servir para describir lugares. Veamos. Beautiful, el opposite, ugly. Bright, dark. Clean, dirty. Empty, crowded. Interesting, boring. Large, small. Small, modern, traditional, traditional, neat, messy, messy, new, old, quiet, noisy, relaxing, stressful, spacious, cramped, terrific, terrible, unusual, ordinary, well known, unknown. ¿Ya? Les queda parte de su trabajo
ver los significados. Y luego, con estos adjectives, hay que completar las oraciones. ¿Ya? Por ejemplo, number one, Kelly likes to study at the library. It isn't noisy. It is very quiet. A Kelly le gusta estudiar en la, ¿qué dijimos que era library? Librería. No. Biblioteca. Biblioteca. No, yes. Es ruidosa. Es muy tranquila o callada. Silenciosa. Si lo podemos traducir al quiet. ¿Verdad? No es quieto. Ok, no es quieto. Ah, es muy quieta. No, eso no se mueve. Es muy, por eso por, si le ponen, le dicen quiet, please. ¿Qué le están diciendo? Cállese. Quiet. Silencio. Very quiet. Como adjetivo es silencioso. Ok, tranquilo. Dice de el campo es un lugar tranquilo. The countryside is a quiet place, a very quiet place. Muy tranquilo. Ok, quiet. Y ahí están los demás que ya no tengo tiempo de decírselos, pero ustedes son buenos para investigar y. Pero no puede decir si en el chat se manda. Okay, people, that's all for today. Let's take last attendance of the evening. Please. Good night. Okay, take it easy. Vamos a la asistencia. Ya está diciendo good night. Good night. Le vamos a la asistencia. Ya la vio en la pantalla y ya se puede retirar. Hoy empieza en medio, teacher. En medio, por eso dije yo present, good night. Quiero. Por números, teacher, para que se leen. ¿Cómo? Por números, vaya sacándolos ahora. No tengo. Bueno, vamos a tardar más. Dice Roberto, entonces. No, Roberto, tenés que acumular minutos, Roberto. Has faltado mucho. Así que, de una. A las 12. Última. Hay que se desconecte mañana a las 3 de la madrugada. ¿Cree que llego, profe? Mira, en cuanto a días, ya topaste. Falta. Ya ahí sí te toca estar los 120 de aquí en los otros dos días que faltan, pero espero que sí llegues, porque sí. Primero día vamos a llegar. Sí, claro, claro. Así es que bueno, pero igual hoy toca de abajo para arriba. Gerson Edenilson Monterrosa. Present. Good night. Thank you, teacher. Good night. Douglas Stalin Peña. Present, teacher. Good night. Good night. Yesenia Brendalí Bonilla. Ay, no present. se puede ir. Good night. Good night. Film Elizabeth García. Present, teacher. Good night. Good night. Roberto Antonio Arevalo. Present, teacher. Good night. Good night. Paola Nereida Pineda. Present, teacher. Good night. Good night. Marina Elizabeth García. Present, teacher. Good night. Good night. Irma Iris Ortiz. Present. Good night. Good night. Alejandro Humberto Mendoza. Present, teacher. Good night. Good night. Hernán Antonio Chacón. Present, teacher. Good night. Good night. Ernesto Antonio Martínez. Present, teacher. Good night. Good night. Consuelo Saraí Rivas. Present, teacher. Good night. Good night. Claudia Raquel Córdoba. Present, teacher. Good night. Good night. Claudia Noemí Escamilla. Present, teacher. Good night. Good night. Andrea Margarita Deras. Present, teacher. Good night. Good night. Alison Natalia Jurado. Present, teacher. Good night. Good night. See you.
tomorrow. See you tomorrow. Okay. Bye-bye. Okay, Yesenia, let me turn on my camera. Aquí estoy. ¿Hay algo? No, ¿y por qué? Porque sí, quizás me, Dios, me va a preguntar de todo, de todo. Ah, no. ¿Tú no tienes alguna duda, algo que quisieras reforzar de lo que hemos visto? Vaya, fíjese, teacher, que en lo que yo siento que me cuesta un poco, en lo que usted estaba diciendo, en el orden, digamos, de formar una oración. Uh-huh. Siento que en eso sí me estoy igual en la pronunciación, pero sé que voy a mejorar. Claro, claro. Y también en lo que yo siento que me confundo en el dasen, en el dasen, en dasen y das. Do y das. Ajá, do y das, ajá. Vaya, si quieres vemos eso rapidito. Sí, sí, sí. Es quizá fundamental. A ver dónde voy. Aquí voy. Déjame subir acá para buscar la diapositiva de eso. Acá no. La clave de esto es, primero, saber que este do y este does aquí son solamente verbos auxiliares que usamos para armar oraciones negativas y preguntas. ¿Verdad? Como verbos auxiliares, solo los usamos para eso. Para armar oraciones negativas y preguntas. ¿Ok? Luego, porque como ves, en las oraciones afirmativas, no. Solamente vamos a usar el verbo. ¿Ya? Luego, el do. ¿Cuándo vamos a usar el do? Bueno, el do lo usamos con los pronombres I, you, we, they. I, you, we, they. Puede ver acá, ¿verdad? I don't. Recuerda que el don't es el do not, ¿verdad? Es la unión del do not. You don't. Vámonos. We don't. You don't. Plural. They don't. Okay. O sea, quiere decir que solo dasen aquí. Así se pronuncia, a ver, así se dice. Así donde está he. Dasen. Exacto. Don't das. Recuerda que das. 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 Das lo utilizamos con he. He. It. ¿Qué es lo que conocemos como tercera persona? Singular, ¿verdad? ¿Verdad? Es lo que conocemos como tercera persona singular. El he, she, it. ¿Ya? O sea que aquí en la negativa sí van a ser I don't. Y de ahí cuando es pregunta, do. Y bien esta, ¿verdad? Y doesn't. Es que, ¿por qué don't? Acuérdate que, como te dije, el don't es la unión de do not. ¿Verdad? Entonces, realmente estamos usando el do.
más el not. ¿Ya? Y como te decía, en las oraciones negativas con he, she, it, es que usamos, ves, el does. Does not. ¿Ya? Does not. ¿Ya? O sea, la clave es esa, de que solo de las terceras personas te oren. Exacto. Acuérdate que a veces usamos el pronombre, a veces usamos el nombre. Entonces, si yo digo, ¿verdad? Por ejemplo, he doesn't go, él no va. Pero si yo digo, Carlos no va, es lo mismo. Sería Carlos doesn't go. Ajá, sería, Carlos doesn't go. ¿Verdad? Porque si Carlos, yo lo puedo cambiar por un he. Entonces, es paso. Lo mismo es con las preguntas. Como dijimos, solo usamos los auxiliares con oraciones negativas y con preguntas. Como ves, do con I y you, y do con we, you, they. Lo mismo que ya dijimos. El do solo lo vamos a usar con I, you, we, they. Para formar la pregunta. Sí, quizás de ahí en cuanto a las malas oraciones. Por ejemplo, como a veces, por ejemplo, yo puedo decir, I work, sería, ¿cuál es? Un ejemplo. No sé si sería bueno así decirlo. ¿Cómo? Ajá. Yo trabajo en colegio. Un ejemplo, yo trabajo. Ajá. O en el colegio sería en colegio. No, I work in the colegio. Sí. Sí, sería el colegio. Colegio, en inglés lo traduciríamos como school. School. Siempre como school. I work in the school. Sí, ajá, porque yo a veces siento que en eso sí me cuesta, quizás sería como, o sea, como ya me tendría que saber cuál iría primero, si el sujeto, después el verbo, digo yo, ¿verdad? Tendría que, en cuanto a eso, quizás manejarlo mejor, ¿verdad? Sí, pero como te digo, poco a poco, mira, mientras más largas las oraciones, ¿verdad? Más te va, que va aquí, que va allá. Ahorita estamos básicamente con verbos en presente simple. Hoy le hemos metido un poco de adjetivos, ¿verdad? Vamos poco a poco. Siempre les recomiendo un par de, un sitio sobre todo para que puedan irse familiarizando el oído y y a la vez leyendo y formándose, empapándose un poco de esto. Te lo voy a compartir rapidito. ¿Qué más que cosas de gramática hay? Este se llama Elo con tres L's. Elo. Así puedes ver aquí arriba, sí, elo.org. Sí, ¿verdad? ¿En qué consiste este sitio? Consiste en videos. Y mira que están organizados por niveles. Nivel 1, principiante bajo. Nivel 2, principiante medio. Nivel 3, principiante alto. ¿Verdad? Nivel 4, 5 y 6, intermedio. Nivel 7, avanzado. Está buenísimo por lo que vi. Entonces, si entramos aquí, por ejemplo, al nivel 1. Lo que te van a aparecer son estos. Son videos cortitos. Son videos cortitos. Cortos porque duran 2-3 minutos. No son más largos. Y son entrevistas, conversaciones con gente real, ¿no? No son actores, no es una clase
armada, de gente real, que llegan y le hacen algunas preguntas sobre algún tema. Y puedes ver el video y a la vez tienes aquí el texto. ¿Eh? Entonces tú puedes ir leyendo, escuchando, leyendo, escuchando. De repente ya lo dejas de leer y solo lo escuchas, ¿verdad? Lo tratas de repetir. Tiene por acá un examencito de gramática, de lo que se ha visto en el video. Y un examencito de, no, esto no es examen, este es más que todo explicación de la gramática usada en el video. Y un examencito sobre todo de comprensión, ¿verdad? Uh-huh. A ver qué tanto entendiste, ¿no? Y es entonces bien práctico. Sobre todo para escuchar, ir familiarizando el oído y la lectura. Y me gusta porque vienen videos de personas de todo el mundo hablando inglés. Entonces uno escucha diferentes acentos. Uh-huh. Hay algunos incluso de mexicanos o latinos hablando inglés. ¿Verdad? Lo cual sirve porque uno va familiarizándose el oído con personas con diferentes acentos en el idioma. Así es que ahí te dejo esa recomendación para que puedas gracias. Ir educando el oído, leyendo y practicando. ¿Ok? Gracias. Perfecto, Yesenia. ¿Verdad? Ya ves que no, nada, nada malo. Ay, yo pensé que no. Full pregunta. No es examen. Es contrario, apoyarle. Bueno, de acuerdo. Okay, have a good night, Yesenia. Good night. Bye-bye.